esposo para decirme que se le había quedado la camioneta y pues le quitó la batería y fue a comprar una, a la mejor pensamos que la batería, ojalá que así sea eso. Y pues aquí estoy esperándolo, esperando que llegue. A ver si el ratito llega, ya tiene ratito que se fue. Y pues aquí estoy esperando que llegue. Yo le dije que aquí me quedaba para que no se quedara la camioneta solo. Y él fue, lo bueno es que no está lejos de aquí el AutoZone, y pues fue a checar si servía la batería, y si no, le dije pues que comprara una. Esperemos en Dios que sí sea eso y que prenda la camioneta, porque pues esta es la camioneta del trabajo, la que usa a diario, pues se imaginen, le sirve para todo. Y pues esperemos en Dios. Que me miro, mira. Esperemos en Dios que hacía eso. Y pues ya venía del trabajo y nos íbamos a ir allá a comprar lo que le hace falta a él para la que va a ir a México. Pero pues ya se ven que los planes de uno no son los de nuestro Señor. Pero lo importante es que estamos bien y que no es cosa mayor. Y esperemos, como le digo, esperemos, yo espero que sea la batería. Espero en Dios que sí sea la batería. Como que se ve que ya viene, ojalá que sí. Ojalá que sí sea él ya. Bueno, pues ahorita esperemos que venga. Y más al rato les muestro si sirvió. ¿Cuándo se le venció? Pues en septiembre, ¿te acuerdas? El 18, después de que nos casamos. Ah, pues sí. Se le venció la garantía. Sí, porque no, ¿te acuerdas que la garantía es como que le... Pero exactamente, pues hay muchas que duran. Tú sabes, no tiene que durar exactamente eso. Te duran más. Pues sí. No, porque o sea, que son de 3 años o lo que sea, siempre te duran más. No, pero es que tú la tienes todos los días prendida con el radio. Hasta bien tiene que ver mucho. Right now, I'm getting ready because I think my dad's here. I need to hurry up. But yeah, I'm just getting ready because we're gonna go out and buy stuff for Mexico. Yeah. I'm just kidding. I'm watching Holiday right now. I watched it already. I watched it like a year ago. But like, yeah. I just finished watching a scary movie. Y'all should watch it. It's like, the name is Veronica. Like, just go to Netflix and be like, and just search up Veronica and you'll find it. It's like, that's like one of the best scary movies I've ever seen. And like, I'm a big scary movie fan. A mí me gustan las movies espantosas. Y les recomiendo ver la de Verónica. Esa está buena. Because I've seen like Sinister, Conjuring. Like all of the Conjuring universe, I've seen it. You name it, I've seen it. I'm just kidding. But yeah. I watch a lot of scary movies. And like I'm really into like the paranormal stuff. And can you see all that? Okay, well, I'm gonna hurry up because, like, my dad's literally just gonna shower and, like, we're gonna leave. And he takes he doesn't take a long time. He takes very short showers, so he doesn't take a long time in the shower. And if I don't hurry up, then I'm gonna be rushing and they're gonna rush me. And I don't like getting rushed, and then I'm gonna be in a bad mood. And I don't wanna be in that mood. So, we need to hurry it up. Does my nose contour look good? Oh my god. Why does my camera look like that?
I'm gonna just finish getting ready. I'm gonna clean my piercing from the top because I got makeup on it. And then, yeah. Oh yeah, I really recommend this blush. I got it from Marshall's, but I'm pretty sure you can find it in like Ulta Beauty. I don't know. It's from Honest Beauty. It's in Foxy. It's a lip powder blush. It's in Foxy. You can read it right there. And it looks like this. It's kind of like orangey pinkish. I wouldn't know how to name it, but you can see it right there. It's very pigmented too. And now, I don't know if I want to do highlight. I don't want to do a lot of highlight. Yeah. Oh my gosh, this smells so good. I mean, I was using this one that I got for my 14th birthday like so long ago. It's like, I don't know if you can see, but like, it like changes colors. You can see, yeah. It's, this one is, it didn't say. No dice. Pero, this one is from Too Faced 2. It's vanilla, chocolate, and strawberry. Well, vanilla, strawberry, and chocolate. And it's a hyper-reflective highlighting palette. It looks like this. I don't know if they still make it, though. Because, like, I got this when, like... Or I don't know when I got this. I don't remember, but yeah. And I put my highlight on with this brush. Well, first, let me put my little... So I put like my inner corner highlight with this like brush right here. Cause like it, I feel like it applies it better. Especially when I don't want it to go everywhere. And then a little bit right here. Siento como que a como antes me pintaba, porque antes, no manchen, parecía era como si tuviera bloques aquí en las cejas, porque me las hacía muy gruesas y muy oscuras. Pero así empezamos, cuando, ah, pues aquí está, estoy ciega. Me pongo mi highlight con este brush que agarré de Morphe. Es el Morphe M510. Lo agarré de Ulta Beauty. Pero ya. Yeah. Ya me lo pongo aquí. No creo que me vaya a poner pestañas hoy. No traigo ganas de tener pestañas. Y luego el del, cuando me pongo el brillo en la nariz, uso este, que es como un, el otro que me puse para aquí, para las inner corners, y este son de la misma marca, son de Naked, solo que obviamente son dos diferentes. Y me la pongo aquí. Para que me brille bonito la nariz. A mí mi favorita parte es ponerme highlight en la nariz, no sé por qué. Pero es mi favorita parte del maquillaje. Ay, me puse bien harto. That's fine. Y déjeme limpio el... Yes, don't even know where it went. Oh, I'm just another one. Para limpiarme el piercing, así cuando traigo makeup right there, solo agarro poquita micellar water, o micellar, no sé cómo se diga. Agarro un cotonete y le pongo poquito. Y me lo subo pues así para que no... agarren el otro maquillaje y ya solo me lo limpio. Y luego se limpia. Ahora sí ya brilla. Esa ropa que vieron atrás, no la pongan,
No le pongan atención. Es que esa es ropa que trae, que la ve y que tengo que doblar, pero me da bien esta flojera la doblarla, porque doblar es algo que odio. Odio doblar. Y deje también, ya de que estoy aquí, déjeme. Me quito el maquillaje de los labios porque los ven bien chiquitos. Usualmente no me pongo labial. Ay, okay. Usualmente no me pongo labial. Pero a lo mejor solo me pongo como lip gloss. Pero cuando me quito el maquillaje de los labios, parece como si ya trajera. Parece como si ya trajera labial, pues. Pero creo que ya es todo. Dejé. Me pongo rímel. Les recomiendo mucho estos rímels porque ayudan mucho a agrandar la pestaña. Ya solo se la enchinan y agarran estos. Este es el que no es contra el agua. El verdecito es el que no es contra el agua. Y luego el azul es el contra el agua. Hay otro rosita, ese no lo he agarrado. Pero sepa ese que hará. Pero me gusta ponerme más el de contra el agua. Porque yo soy de las que me llora mucho el ojo. O a veces de la nada me da bien harta alergia. Y me empieza a llorar bien harto el ojo. Y luego si no tengo contra el agua, se me empieza. Pues las mujeres que usan rímel, pues así que no es contra el agua. O si usan, pues ya saben, pues que se empieza a chorrear, pues el rímel. Pero miren, ahorita es que no se ve tan largas porque no me las enchiné, ya solo me lo puse así. Y luego también ya casi no tengo tanto, déjenme poner un poquito de esto. No estoy diciendo que no me pongo, pues, del que no es contra el agua. Porque rímel sí me pongo que no es contra el agua. Solo que usualmente me pongo de que no es, que sí es contra el agua. Uso los dos, pues. Uso los dos. Para hacerlo más fácil, uso los dos. Para más fácil, para no confundirlas, porque luego que contra el agua, que si contra el agua, que no lo uso, que si lo uso, luego dicen, pues, lo usas o no lo usas, Lupita, lo usas o no lo usas. Uso los dos para hacerlo más fácil. Y luego, como me saqué de más la ceja, pues tengo un pelito, pues, que se me baja, pues, para abajo, pues. Y no se me quiere salir, venir para arriba. Así que uso este Sculpting Brow Mascara en color americano, pues. Y parece como rímel, pero es para la ceja. Y te la queda, es como gel de ceja. Y se queda en lugar los pelitos, pues. Es como si te estuvieras cepillando los pelitos de la de la ceja, pues. Y creo que ya acabé. No sé si ponerme poquito aquí abajo, en las pestañas de abajo. Creo que sí. Para no verme tan, quién sabe cómo. Y ya me planché el pelo también, porque
Oh, ya sí, con ese, para que no sea tanto, porque luego se me pegan las pestañas y no me gusta cuando se pegan. Sí, está bien. ¿Para qué tanto? Y ahorita, pues, vamos a salir a hacer últimas compras porque ya solo faltan como unos 15 días para irnos. De mañana en 15 días, pues. Ay, chicas, si supieran cómo ando de nerviosa. Siento como que si se me fuera a salir el pedo. Porque nunca me he subido a un avión y le tengo un miedo a los aviones porque siempre sale que, ay, este avión se cayó, que este avión le falló esta cosa y que esto. Y luego siempre son con los aviones que hay, estos no les pasa nada, estos son nuevos. Porque el avión puede ser nuevo y todavía le puede fallar algo. Ahí no ven el Titanic, que supuestamente no se podía hundir y se hundió. Pero ay, no. ¿Quién me quitará este miedo? Y pues no sé si se fijan, pero me lo pinté otra vez. Van a decir, Lupita, no te lo pintes, se te va a caer el pelo, te vas a quedar pelona. Es que me entra por un oído y me sale por el otro. La neta, me entra por un oído y me sale por el otro. No entiendo, es que no me cambié el color de pelo, pues, no me cambié del color que ya traía. Solo que ya se me miraba mucho ¿cómo se llama? Lo güero que traía antes de este. Y ya se me miraban muchas partecitas lo güero. Y dije, como que ya no me... Porque en los videos me podía ver que cuando me volteaba, pues, así cuando hacían el outfit, me daba vuelta. Y me volteaba así para atrás, me podía ver como linitas, pues, de lo del güero. Y no me gustaba eso. Se me miraba medio feo. Y dije, pues... Y eran como las 11:30 de la noche cuando empecé. Y me lo pinté y ahí no estoy acabando como casi a las 2 de la mañana. Ay, Lupita, con las cosas que andas haciendo. Y luego, pues, me lo pinté y ya, pues, ahorita así es como ha estado. Oh, my gosh. Ay, no, esa canción ya me está cayendo media gorda. La de los que él es como un challenge, no sé. En el TikTok. Las que miren TikTok, pues, me van a saber qué es. ¿Cuál es? Las que he hecho unos cambios en mí. Ay, no, de tanto de escucharla ahí en el TikTok, ya está, me cayó media gorda. No las personas que lo hacen, pero la canción. La canción ya me cayó media gorda de tanto escucharla. Y luego solo esa partecita, ay no. Como que cae gordo. O solo soy yo. A lo mejor solo soy yo. Ay no. Pero como casi nunca grabo, pues dije, pues deje agarrar. Y luego solo estoy grabando con mi teléfono, estoy grabando con la cámara. Dije, ya se lo... Me plancho otra vez poquito el pelo porque no sé si se me onduló con las cositas que me puse en el pelo para que se me saliera el pelo de la cara para poder maquillarme. Usualmente uso como una hairband para maquillaje para que se me quite el pelo de la cara porque no me gusta tenerlo nomás así, pues así suelto cuando me estoy maquillando porque se me viene a la cara a veces. Como yo siempre tengo el aire prendido. Ahí lo pueden ver. Yo siempre tengo el aire prendido porque yo soy de las personas que les da bien calor bien fácilmente. Y casi nunca lo apago. A lo mejor cuando me salgo de bañar y me da poquito frío, pues sí lo apago. Pero aparte de eso, no lo apago casi nunca.
Y pues por eso se me viene el pelo a la cara. Y no me gusta. Así que me lo agarro con esos little clips y eso. Y okay. Y déjenles digo, chicas, que a como antes estaba mi pelo, se sentía todo muerto, seco, feo. Porque todavía tengo dead ends, pues, porque se parece como si trajera, ¿cómo se llama? Capas en el pelo, porque se me cayó mucho pelo cuando me lo pintaban de güero. Y pues se me cayó bien harto y se me sentía bien feo. Y luego fui a la estética una vez a que me cortaron el pelo y pues me dieron un tratamiento y terminé ordenándolo otra vez por el Amazon porque ya se me estaba acabando. Y de hecho tengo que comprar más porque ya se me acabó como el tratamiento, que es, parece acondicionador, pero es el tratamiento. Y me ayudó mucho, mucho con el pelo, porque ya no se me siente como antes. Y no, y hasta se me ve la diferencia, la neta. Y luego con el pelo negro no se te, pues no es negro, es como un medio café oscuro. Y luego con esto, no sé, con estas cosas, digo este color, no se te nota tanto. Y luego en ese, con el tratamiento que me dieron en la estética, porque en la estética lo compré en paquete, que venía con el leave-in conditioner, el aceite, el tratamiento y el champú. Y estas son gotas de brillo bamboo hair polisher, pues. Es como un aceitito pues que te metes en el pelo para que te brille. Pero después de que te lo pones, te lo deja bien suavecito. Y no, y a lo mejor solo soy yo, pero yo tengo pelo, pues tengo pelo yo chino pues. Pero no sé si solo soy yo, pero cuando me pongo ese aceitito, cuando sudo, no se me enchina tanto el pelo. Las personas que ya han estado aquí por mucho tiempo sabrán pues que yo sí tenía el pelo bien chinito, y me lo destruí pues el pelo chino con todos los tratamientos y la queratina que me hacía. Pero ahora pues que me lo he estado dejando crecer y que solo me, pues que ya me lo has dejado crecer y todo eso pues así, ya se me hace chino de las raíces otra vez. Así que cuando sudo o cuando se me moja, no se me hace tanto chino cuando me pongo esas gotitas. No sé si solo será yo. No sé si solo soy yo, pero no se me enchina tanto. Y por eso también me gusta ponérmelo. Y luego también después de que me lo pongo, se me siente bien suavecito el pelo. Bien suavecito. Como si nunca me lo hubiera pintado. Y ya estoy. Yo ya estoy. Déjelo, solo me cambio porque me tengo que apurar ya. A ver si ahorita graben a mi mamá. Aquí está. Miren. ¿Te cambiaste? ¿Por qué? Yo como que escuché que llegó mi papá. Yo te vine. Hola. Hola, hola. Les estaba contando pues ahí que qué estaba haciendo ahí ahorita. ¿Y a dónde íbamos a ir? Que vamos a ir a comprar unas cosas pues para lo que nos falta de México. Uh-huh. Y le estaba contando unas, lo de mi pelo pues, lo que me puse del tratamiento para que ya se me, que me lo pinté otra vez pues bien tarde. Otra vez porque ya se miraba bien harto de lo del güero y ahorita me puse... ¿Mira que sí? Te quedó bonita. Y las, y el tratamiento pues que me ayudó bien harto con el pelo. Ajá. Que aunque todavía se me mire medio cortito pues, el tratamiento. Está ayudando mucho el tratamiento. Porque me quedó como en capas. Porque de tanto de lo que, de que me lo pinté. Ajá. Que se me quemaba pues. Pero con ese tratamiento me ayudó bien harto. Y acá está la lunita. Sí.
que ella solo está esperando a su papá. Ya me escucha. Ya te amistad porque ya me dijo que ya vine. Sí, ya solo, ya acabé, ya solo me tengo que cambiar. Sí, eso es lo que le estaba diciendo. Dije, creo que ya llegó mi papá. Ya me tengo que apurar porque él un ratito se baña, no dura tanto bañándose. Y acá está Lunita, mi bebé, verá. Mire cómo mueve la colita luego que le dice. Apagaron la de esta de aquí, ¿verdad? Porque ayer le quise, no, antier, cuando llegué de la escuela, quise pisarle a esa campana y no sonó. Pues aquí estamos, chicas. No, aquí estamos y no nos vamos. No sé qué ponerme. Antier lavé mis pantalones porque no traía pantalones. Y creo que sí sé qué pantalón me voy a poner. Creo que me voy a poner este. Ese otro. No, está muy rompido así. A lo mejor más al rato hace frío. Hace ratito fuimos al baño y no sentí tanto frío. Pero uno nunca sabe, ya en la noche siempre hace bien harto frío otra vez. ¿Y este cuál es? Me pongo este. Este no está tan rompido. Tiene rompientes, pero no está tanto. Así que no me entra tanto el frío. Le voy a cambiar ya. Y pues, a ver qué. Si más al ratito las vemos. ¿O no? ¿Prendo el árbol? Que no se ha prendido. Está bien grande, chicas. A lo mejor en la cámara no se mira tan grande, pero en persona sí está medio grandecito. Ay, Dios. Ay, la apagué. Ah, no. ¡Ora! ¡Irama! Estamos aquí, vamos a empezar a comer. No hemos comido nada desde la mañana más que un café. Y ya son las 4:30. Sí, ya casi la tarde. Las 5. Tenemos muchas cosas que no teníamos planeadas, que no esperábamos, pero pues todo ese rato le contamos, chicas. Ahorita ya vamos a comer porque ya traíamos un hambre. Ahorita nos vemos. De moda con suela como si fuera llanta. Casi la mayoría son así. Aquí vinimos ya.
listos para irnos a nuestra casa. Ay, Diosito santo, cómo me reí. Cómo me reí yo sin ganas. Reír y echando. Cómo me reí sin ganas. Ay, no. Déjenles muestro aquí las luces, chicas. ¿Las luces de Navidad? Chicas, pues ya llegamos a nuestra casa. Ay, pues sí. Lupita se compró esto, mira. Miró una en una tienda, pero esas eran grandes, estaba muy cara. Y esta la agarré en $4. Quiere jugar a eso. $4 le costó en la Marshall. Estaba allí en la otra tienda que fuimos, estaba una grandotota. Pero esa estaba grande, Lupita. Pero para divertirse, pues está con esta chiquita. Y yo me preparé esta naranja con tajín. Ay, la verdad que está bien rica. Y se me antoja. Ayer nos preparamos una. Ay, bueno, tan rica. Bien rica, chicas. Ay, chicas, les cuento que ya salimos bien tarde de la casa. Como ustedes vieron, a mi esposo se le quedó la camioneta. Y lo que fui fue a comprar la batería. Y resulta que no era la batería. Después le llamó al vecino para que le fuera a ayudar para traerse la camioneta. Pero pues él venía de otro lugar y le dijo que llegaba hasta aquí a la casa hasta la... que pasa por ahí es como las una media, como en una, llegó con, pasó como en una hora después, ¿no? Sí. Después de una hora. Y pues yo me vine para acá y me puse a ver una película. Y pues ya de aquí que llegaron, anduvieron viéndole ahí. Y aquí tenemos un vecino que es mecánico y mañana va a venir a checarle a la camioneta a ver qué es lo que tiene a mi esposo. Y este, y pues la verdad ya todos teníamos hambre porque no habíamos comido nada desde la mañana más que un almuerzo. Digo, un desayuno, un café. ¿Cómo anda? Y pues imaginarán él también trabajando y todo. Y pues ya nomás nos fuimos a comer y fuimos al arroz y a la marcha. Ya fue todo lo que hicimos y nos vinimos, chicas. No hicimos nada. Nada emocionante. Y pues ahorita nos vamos a descansar ya. Ya son las 9. Vamos a descansar y vamos a jugar un rato con Lupita. Así que pues nos despedimos de ustedes. Dice, ahorita me tiene la risa y risa. En salida ya. Ay, chicas. Dicen pues que los planes de nosotros no son los de Dios. Así que por eso hay que encomendarnos a Dios. Siempre pues decir que para ir para cama. Si Dios nos da licencia, porque pues a veces uno planea. Sí. Fíjense, por eso no me gusta planear a mí. Porque cuando uno planea, no le sale nada de lo que uno planea. Y cuando uno planea uno, todo le sale bien. Que uno las cosas las deja para el momento. Y pero pues lo importante es que estamos bien, salud, que estamos bien, chicas. Y pues ya me despido de todas ustedes, que descansen. Les deseo de todo corazón que pasen buenas noches, que tengan un bonito día. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, yo me voy a disfrutar esta naranja.